Cuando el teléfono móvil Android tiene la pantalla bloqueada, así como está en este momento, nosotros no tenemos la posibilidad de subir o bajar el volumen a voluntad. Yo les voy a enseñar un pequeño truco que les ayudará a realizar esta tarea. Les puede servir para subir o bajar el volumen de lo que estén escuchando, de una llamada telefónica o simplemente de alguna notificación. Vamos a realizar el truco, queridos amigos. Debo mencionarles que aquí yo tengo mi teléfono móvil, está con la pantalla bloqueada, y si quiero entrar al home, pues simplemente se me va a pedir a mí el trazo o el pin de seguridad. Si yo no quiero mostrarlo, pues simplemente sigan el siguiente truco. Acá está el botón de power, acá están los de volumen y este es el home. Lo único que necesitamos hacer nosotros es, en primer lugar, encender la pantalla. Una vez que la tengamos a la vista, mantener una presión larga para que aparezcan estas tres opciones y una de ellas es la de apagar. En ese instante toquen el botón para subir o bajar el volumen. Y listo. Ese es el pequeño truco. Ustedes me dirán tal vez que no es nada excepcional. Sí, no es nada excepcional. Es un pequeño truco. Si ustedes quieren, por ejemplo, pueden bajar la pantalla hacia abajo y van a ver los respectivos iconos para distintas funciones. Aquí el de sonido me sirve solamente para modificar entre tres estados diferentes. Por ejemplo, ahí está para vibración, para silencio y para volumen. Pero no puedo yo subir o bajar el volumen. Si ustedes pueden darse cuenta, pues estoy subiendo y volumen con los respectivos botones y sin embargo no me hace caso. Así que es un pequeño truco que ustedes pueden aplicar en su teléfono móvil Android. Recuerden, mantengan presionado el botón de power y ahora sí pueden subir o bajar el volumen. Esto lo hice en mi Samsung Galaxy y pensé que era exclusivo de ese modelo. Tengo aquí mi consola que ya la conocen ustedes y que siempre he hablado de ella. Bueno, aquí tiene simplemente para deslizar. De todos modos, el truco es aplicable. Por ejemplo, vamos a presionar el botón de power para que aparezca la pantalla o se encienda la pantalla y ahora mantengo un toque largo sobre ese mismo botón. Aparecen tres opciones y aquí tengo los de volumen para subir y bajar. En este tipo de dispositivos móviles o versión de sistema operativo que es un KitKat 4.4 es más útil el truco, porque si yo deslizo la pantalla hacia abajo van a ver lo que pasa. Aquí no tengo un control de volumen, así como lo vieron anteriormente en el Samsung Galaxy. Me gustaría que ustedes comenten el truco si les funciona o no en su teléfono móvil y lógicamente decirnos qué modelo tienen para saber la compatibilidad del truco con diferentes variantes. Inicialmente probé el truco en mi Samsung Galaxy y pensé que era exclusivo de este tipo de modelos de teléfonos móviles. Para salir de dudas, hice la prueba también en mi consola de videojuegos, que como sabrán no es un teléfono móvil. En ambos surtió efecto. ¿Para qué hacerlo? Simplemente por motivos de seguridad. Si alguien se encuentra a nuestro lado, sería prácticamente un error de nuestra parte tener que dibujar el trazo o escribir el pin de seguridad, porque esa persona simplemente puede estar siguiendo nuestros pasos. Con el truco que he aplicado en este momento, fácilmente pueden ustedes subir o bajar el volumen con el control manual. De esa manera, ustedes no están mostrando absolutamente nada a las personas que se encuentran al lado. También podría servir para el caso de dejar el teléfono móvil un poco lejos. Digamos que están ustedes en su casa, lo dejan en la sala, activan el truco que yo he mencionado en este momento, suben todo el volumen y se van a otro lado. Así, ustedes escucharán cuando haya una llamada telefónica, todo sin haber tenido que desbloquear la pantalla. Debo mencionarles que el truco lo descubrí accidentalmente. Un youtuber decía que hay que hacer determinado número de combinación de botones para poder ingresar a ver el contenido del teléfono móvil cuando no se tiene el patrón, lo cual es una completa mentira. Bueno, de todos modos me sirvió a mí para descubrir lo que les he mostrado en el video. Quizá les sirva a ustedes, quizá lo sepan utilizar en un momento determinado en cualquier instante de sus vidas. Aquí quedan como siempre amigos con el botón para suscribirse, mis videos sugeridos, por favor la campanita que no deben olvidar activar para que sepan cuando hay un nuevo video en mi canal. El área de los comentarios para que me indiquen si les funcionó en su modelo. Eso sí, mucho ojo. Por favor comenten ustedes diciéndome qué teléfono móvil tienen para saber si el truco es compatible con todos los que existen en el mercado.